mi último cumpleaños que este pancito, mientras hablan ahí de un cumpleaños, este pancito viene calentito, está espectacular, para acompañar el vino ahí. Que viene ahí con una salsita para ponerle al pan, que no sé qué tiene, berenjenas ahumadas, algo así, pero muy bueno, ¿no? Todo bueno, seguí. Todo joya. Listo, seguí, lo confirmo. Salud, gente. Salud. Y qué matambra la pizza, Pocas palabras para escribir esto, después les muestro más en detalle. Pero ahora miren estas papas fritas también, que bien hechas que están. Y bueno, vamos a probar y después les cuento, gente. Antes que nada, me detengo un momento. ¡Ting! ¡Qué lindo! Ya llegó todo, gente, ahí están repartiendo la comida, pero vean la batata frita también, qué locura. Ahí está comiendo la gente. Ahí les dejo, chicos. Sí, gracias. Ahí llegó otro amigo Vinucci. Me dijo la papa acá, si las quieren, a veces me agarro. Dale, dale, señor. Y bueno, y ahí vean una media entraña, miren qué buena pinta la media entraña. No sé qué es lo que entraña, pero ahí está. Ahora lo vamos a averiguar. Con ese corte se va a notar clarísimo qué es lo que entraña la entraña. A ver, la entraña. Está jugosa como la quería, está bien. Está entrañable. A ver. Ay, la 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 la. Bueno, buen provecho, gente. Lo disfrutan. Tiernizado a la pizza en horno de barro. Miren lo que es esto, con unas papas. Vamos a probar. Riquísimo, re tierno, la manteca. Esto no entra en las pizzerías de Buenos Aires, pero miren qué matambre a la pizza, Una deliciosura, gente. Salud. O sea, y acá, mientras los chicos discuten de cosas que nunca se van a resolver, vemos la cuenta. Bueno, hacemos la conversión, no sé, ustedes me dirán. Ahí está, la escondida. Un lugar que no esconde nada. Bueno, como pudieron ver, ya cenamos ahí, en la escondida. ¿Y qué se puede decir de todo esto como resumen? Bueno, se come muy bien, la verdad. Hacía mucho que no venía acá. Todo muy bueno, la carne, los cortes están muy bien. El matambre ese a la pizza muy tierno. La entraña, ya lo vimos ahí con Gastón. Estaba genial, así que bueno, el vino también bastante rico. Y bueno, fue una noche de mucho calor, no quiero tapar el nombre ahí de la escondida, pero bueno, y espero que les haya gustado todo lo que vieron y nada más. Así que bueno, si están acá por Núñez o Belgrano, bastante cerca, pueden venir acá. El ambiente es muy agradable para una noche como esta, así con amigos, en familia. La van a pasar bien, van a comer bien seguramente. Así que nada más, gente. Gracias por ver el video. Si les gustó, den like, recomiéndenlo. Y bueno, nada más. Gracias. Chau.